Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por acompañarme en otro video más. Y bueno, ¿qué creen? Que el día de hoy no traigo labial. Y es porque les voy a mostrar ahorita unas cosas del pedido nuevo de Arabella, que corresponde a la campaña número 24. Entonces, aquí adentro de la cajita viene el labial que hace como algunas semanas vi. Me encantó, no lo pedí y luego me arrepentí, entonces lo pedí, llegó y ahorita se los voy a mostrar. Les doy el tono y todo y me lo voy a aplicar para que vean qué hermoso está. Entonces, bueno, ya lo destapé hace 3 minutos. Miren, está así, lo acabo de destapar porque sí venía bastante pegado, pero bueno, está intacto. Hay algunas cosas que yo no pedí, que son unas cositas que me pidió mi mamá. Entonces, bueno, esas no se las voy a mostrar. Y vamos a comenzar. Bueno, pues aquí está la hojita del pedido. Están los cartones que vienen así. Yo pedí en realidad pocas cosas. Porque la verdad es que ya no sé si quiero comprar más cosas. No quiero como que llenarme de muchos productos, entonces estoy pidiendo como que lo más básico, lo que me interesa más. Bueno, miren, les voy a mostrar esta colonia, esta fragancia con atomizador. Viene en 55 mililitros. Se llama Soleil. Esta salió también ya hace algunas semanas. Es prácticamente nueva. Está hermosa, miren. Con su flor en amarillo y morado. Esta es, bueno, esta, ahorita les digo, ¿qué tal? Esta es floralita, dulcecita, floral dulce. Ay, no sé, posiblemente tenga una nota como de piña, algo como de frutita dulce, rica. Y la verdad es que la presentación está hermosa. Esta costó 69 pesos. Me pedí también un cepillo de los que les comentaba, que es este, tiene cerdas de carbón activado. Este solamente pedí uno. Este costó 18 pesos. También dos perfumitos sólidos, del Celestial, que bueno, venían en la página de como de remates, y la verdad pedí dos porque me da miedo que se vayan a agotar o algo así, ya que este perfumito yo tengo dos de 50 mililitros, que me encanta el olor. Miren, es uno de mis favoritos. Entonces, bueno, estos costaron 15 pesos cada uno y pedí dos. Aquí está Celestial, Arabella. Me encantan estos. La verdad es que son súper prácticos para llevar en el bolsillo, lo aplicas y bueno, aquí están. También otra colonia que es, bueno, es colonia para dama. También esta es de 55 mililitros. Esta se llama Flowy. Ay, esta presentación está muy bonita, como si fuera para niñas, miren. En color como, ay, ¿qué es? Como agua. O verde menta. Y bueno, el líquido rosita. A ver, ¿qué tal está? Esta, bueno, tampoco la conozco. Y la verdad es que soy malísima para reconocer las notas así en primera impresión, como que no soy muy de saber exactamente cuáles notas son las que predominan o tengan la fragancia, porque igual las de Arabella no lo comentan ni las especifican, entonces, pues es un poco difícil, la verdad, yo no soy buena para eso. Es un olorcito dulce, muy dulce. Rico, huele rico. La verdad es que la mayoría de las de Arabella me gustan. Y lo que más me gusta, bueno, es el precio. Ya sabemos que no duran muchísimo en piel, pero bueno, no importa reaplicar. Son buenas opciones.
les digo flowy. Y luego, miren, ya quedó. Bueno, nada más les quería mostrar que... Ah, me faltó una cosa. Y también pedí un restaurador de máscara para pestañas. Este viene en 10 mililitros. Miren. Es bueno para que me imagino para... Como para revivir un poco, pues ya cuando tu rímel o tu máscara ya está como que súper agotada, ya casi la tiras, pero te gusta muchísimo y la quieres como que revivir un poco. O igual tienes algo de cantidad y la quieres como reactivar, algo así. Entonces, bueno, esta viene así. Esta costó, creo que, ahí está, no recuerdo cuánto costó. Creo que, ay no, ¿para qué les miento? No sé cuánto costó. Y eso fue todo lo mío, porque la verdad es que fue lo que más me llamó la atención. ¿Sí? Fue un pedido pequeño. Y miren, este es el labial que les digo. Este es de la línea de Jalea Real. Ya tengo dos. Este es el tercero. Jalea Real. Creo que son 6 tonos. Ay, está hermoso el color. Es como parecido al de mis uñas. Que está también bonito, ¿verdad? Es como un moradito. Miren. Sí se parece un poco. Bueno, este es un poco más morado. Pero ¿saben qué? Aquí en la cámara se ve morado. Y aquí yo lo veo como más fuchsia. Se ve como más rosa. Y aquí se ve morado en la cámara. Entonces, ahorita voy a aplicar un poquito de polvo compacto en los labios para que selle. Y ahorita lo voy a aplicar. A ver qué tal queda. Porque la verdad es que me llamó mucho la atención. El tono se llama Purper, y es MM817. Purper. Y ahorita vemos a ver qué tal. Que la verdad ya no sé si vaya yo a pedir nuevamente productos o hacer un nuevo pedido. Porque ya tengo como que los perfumes que más me interesan. Entonces, bueno, ya después les comentaré, les platicaré. A ver si me lo puedo aplicar bien porque, bueno, no tengo espejo. Y a ver qué tal me va. Ay, me va a quedar chueco, creo. Ay. Ay, está hermoso. Pero aquí se ve súper morado, se los juro. ¿Qué opinan? Se ve muy morado. Y no lo es tanto. No es tan morado, es más fuchsia, es más, no se ve tan morado, pero bueno, aquí sí se ve súper fuerte el color morado, me impresiona. Ahí está. Pero es que es increíble, yo lo veo aquí como color fuchsia y ahí se ve morado, qué increíble. Bueno. De igual manera, así se llama, Purper WM817. Se los voy a dejar en la parte de abajo en cajita de información. Y bueno, es todo. Les voy a mostrar rápidamente. Bueno, pues aquí vienen, ya saben, unos flyers de cosas nuevas. Vienen unos premios que te puedes ganar por, bueno, pues por vender una... alguna cantidad de dinero, te dan unos contenedores plásticos, el nuevo catálogo viene así, ay, esta caja como es estorbosa, bueno, viene así, miren, es más de este color, no es tan morado. Y es sequito, es mate. Pero me gustó. También se ve. Pero después les voy a hacer un video. Espero que se pueda ver bien
el tono en luz natural, porque aquí en serio que sí se ve súper morado y no es tan morado, ay, qué raro. Bueno, este es el nuevo catálogo, este es el 26, está por irse a la campaña 25, este es el 26, ya veré a ver qué novedades trae, a ver qué tal, y les quiero comentar que en el que se va a ir, que es de la campaña 25, que es esta portada, viene el perfumito de Misada, ya les había comentado, el de Misada Mohamed, que es así, y bueno, viene en 159 pesos y también trae una pulserita con un cuarzo rosa, por si la compras, entonces te llega eso. Y la verdad es que está súper, súper bonito. Y no sé, a ver qué otra cosa me pido de aquí. Unas cosas que también me llamaron mucho la atención. Que por aquí estaba, a ver si me encuentro el tono de labial. No, no creo, para andarlo así como que buscando rapidísimo, no. Pero bueno, ahí vienen muchas cosas. Estos esmaltes me encantaron. Vean qué hermosos tonos. En $39.99. Bueno, 40, 40. Viene la colonia o apasionata, se llama. En edición especial, trae glitter. Esta viene súper barata, miren, en 49 pesos. Y bueno, pues ya les estaré mostrando si hago un nuevo pedido. Y bueno, por esta ocasión es todo. Espero que se encuentren súper bien. Y ya saben, coméntenme, compártanlo, suscríbanse. Ya les dije suscríbanse. Bueno, opriman la campanita. Compártanlo, era. También ya les había dicho, pero bueno, yo estoy loca ya, ya estoy loca. Quiero que por favor oprimen la campanita para que la activen y lleguen todos los videos en el momento en que se suben. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que se encuentren súper bien y nos vemos para el próximo video. Cuídense muchísimo.